Hoy 17 de mayo, la iglesia celebra a San Pascual Bailón. Le pusieron el nombre Pascual por haber nacido el día de Pascua del año 1540. Nació en Torrehermosa, Aragón, España. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24, por 17 años fue pastor de ovejas. Después, por 28 años, fue hermano religioso franciscano. Su más grande amor durante toda su vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en el cual trabajaba que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del pueblo, y de vez en cuando se arrodillaba a adorar al Santísimo Sacramento, desde esas lejanías. En esos tiempos se acostumbraba que al elevar la hostia, el sacerdote en la misa se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba allá, en su campo, mirando hacia el templo, y adoraba a Jesús presente en la Santa Hostia. Un día otros pastores le oyeron gritar: ¡Ahí viene! ¡Allí está! Y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. De niño, siendo pastor, ya hacía sus mortificaciones, por ejemplo, la de andar por caminos llenos de piedras y espinas. Y cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino, le pegaba al otro, con los escasos dineros que le pagaban, el pasto que la oveja se había comido. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido a leer, y el único libro que leía era el devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas. Y allí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre, lo empleaba para estarse en la capilla, de rodillas con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar, y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, ya estaba allí el hermano Pascual, adorando a nuestro Señor. Ayudaba cada día en el mayor número de misas que le era posible, y trataba de demostrar de cuántas maneras le fuera posible su gran amor a Jesús y a María. Un día un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante un cuadro de la Santísima Virgen y diciéndole: Señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor. Pocos minutos después, el religioso aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegría como nunca antes lo había visto así. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron, otros se pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento, y el sabio arzobispo, San Luis de Ribera, al leerlas exclamó diciendo: Estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo.
Nuestra sabiduría humana valen muy poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Un día un hereje le preguntó: ¿Dónde está Dios? Y él respondió: Dios está en el cielo. Y el otro se fue. Pero enseguida el santo fraile se puso a pensar: Oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia, en la Eucaristía, me habría matado y sería mártir. Pero no fui digno de ese honor. Llegando a Francia, descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Y Pascual, que no había hecho estudios y apenas sabía escribir y leer, habló de tal manera de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue aprenderlo. Lo apedrearon. Y él sintió lo que dice la Santa Biblia, que sintieron los apóstoles cuando lo golpearon por declararse amigos de Jesús. Una gran alegría por tener el honor de sufrir por proclamarse fiel seguidor de Jesús. Lo primero que hacía al llegar a algún pueblo era dirigirse al templo, y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas, adorando a Jesús sacramentado. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces sí se sentía inspirado por el Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Había recibido de Dios ese don especial, el de un inmenso amor por Jesús sacramentado. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba en la misa o cuando podía estarse un rato ante el sagrario del altar. Pascual nació en la Pascua de Pentecostés de 1540 y murió en la fiesta de Pentecostés de 1592, el 17 de mayo. Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. Cuando estaba moribundo, en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó: ¿De qué se trata? Es que están en elevación en la Santa Misa. ¡Ah, qué hermoso momento! Y quedó muerto plácidamente. Después, durante su funeral, tenía el ataúd descubierto, y en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la Misa, los presentes vieron con admiración que abría y cerraba por dos veces sus ojos. Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo querían ver eran tantos que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración del público por 3 días seguidos. Por 200 años, muchísimas personas, al acercarse a la tumba de San Pascual, oyeron unos misteriosos golpecitos. Nadie supo explicar el porqué, pero todos estaban convencidos de que eran señales de que este hombre tan sencillo fue un gran santo. Y los milagros que hizo después de muerto fueron tantos que el Papa lo declaró santo en 1690. El sumo pontífice nombró a San Pascual Bailón patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Querido San Pascual, consíguenos del buen Dios un inmenso amor por la Sagrada Eucaristía, un fervor muy grande en nuestras frecuentes visitas al Santísimo y una gran estimación por la Santa Misa. Él es San Pascual Bailón, religioso misionero, y su fiesta se celebra el 17 de mayo. Propaguen la devoción a Jesús sacramentado y verán lo que son los milagros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.